Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Continuaremos con la sección de repaso, correspondiente a la unidad número 10, probabilidad. Mi nombre es Anthony Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. Como tema, trabajaremos el repaso número 3. El objetivo es confirmar lo aprendido sobre la probabilidad. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Ese contenido lo pueden encontrar entre la página 148 y 149 de la guía del docente y entre la página 122 y 123 del libro de texto del estudiante. En este repaso, trabajaremos seis ejercicios de la parte de evaluación. Empecemos con el ejercicio número 2. ¿Cuál es la diferencia entre ensayo y evento? Un ensayo es un experimento, por ejemplo, lanzar una moneda, y un evento es el resultado de dicho experimento. En el experimento de lanzar la moneda, el evento podría ser salir cara o salir a escudo. Ejercicio número 3. ¿Cuál es la relación entre frecuencia relativa y probabilidad? Pues prácticamente que la probabilidad se define como una frecuencia relativa. Ejercicio número 4. ¿Qué frecuencia relativa se espera de los puntos menores que 6 cuando se lanza un dado 100.000 veces? Como ya habíamos visto en la pregunta anterior, la probabilidad se define como la frecuencia relativa. Y como sabemos que la probabilidad de salir los puntos menores que 6 es igual a 5 sextos, que es aproximadamente 0.83, esa sería la frecuencia relativa que se espera de los puntos menores que 6 cuando se lanza un dado, sin importar el número de veces. Ejercicio número 5. Encuentre la probabilidad de sacar el 1, 3, 5 o 6 puntos en el lanzamiento de un dado. Como juntamos 4 eventos elementales dentro de 6 eventos elementales posibles tendríamos que su probabilidad sería cuatro sextos y simplificando la fracción sería de dos tercios ejercicio número 9 hay dos grupos de tarjetas el primero tiene cuatro tarjetas numeradas del 1 al 4 y el segundo cinco tarjetas numeradas del 5 al 9 se van a sacar dos tarjetas la primera y la segunda extracción se harán del primero y segundo grupo respectivamente después se van a sumar los números de las tarjetas seleccionadas cuál es la probabilidad de obtener tenemos varios incisos. Pero antes de empezar con los incisos, vamos a obtener los eventos elementales totales, con el siguiente diagrama de árbol. Si en la primera extracción sacamos la tarjeta con el número 1, las posibles tarjetas en la segunda extracción serán del 5 al 9, así como la tenemos en esa ramificación. Si en la primera extracción sacamos el 2, en la segunda extracción también tendremos como posibles extracciones las tarjetas del 1 al 9. De la misma forma, si sacamos el 3 en la primera extracción y si sacamos el 4 en la primera extracción. Procederemos a hacer sus respectivas sumas. Si tengo 1 y 5, pues sería 6. Si tengo 1 y 6, sería 7. Si tengo 1 y 7, pues sería 8. Y si tengo 1 y 8, sumarían 9. Y si tengo 1 y 9, sumarían 10, de esta forma. En la segunda ramificación, tendríamos 7, 8, 9, 10 y 11. En la tercera ramificación, tendríamos 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la cuarta ramificación tendríamos 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora que ya tenemos los eventos elementales totales, procederemos a resolver cada uno de los incisos. El primer inciso es obtener un número múltiplo de 4. Los números múltiplos de 4 de todos esos eventos elementales serían las sumas 8 y las sumas 12. Como vemos, este evento junta 5 eventos elementales. Y como tenemos 20 eventos elementales totales, su probabilidad será de 5 sobre 20 y simplificando la fracción sería de 1 cuarto. Vamos con el segundo inciso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 10? Este evento junta 4 eventos elementales y como tenemos 20 eventos elementales totales, su probabilidad será de 4 sobre 20. Simplificando la fracción tendríamos que es un quinto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 14? Como vemos, en toda esa tabla no tenemos ningún evento elemental en donde la suma sea igual a 14, por lo tanto, su probabilidad es 0. Número 4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 2? Todos los números múltiplos de 2 los tenemos marcados. Tenemos el 6, el 8, el 10 y el 12. Así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este evento junta a 10 eventos elementales. Y como tenemos 20 eventos elementales totales, su probabilidad sería de 10 sobre 20. Simplificando la fracción, tendríamos que es un medio. Y como inciso número 5, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número entre 5 y 14? Como vemos, todos esos números están entre 5 y 14. Entonces, este evento junta a todos los eventos elementales. Por lo tanto, su probabilidad es segura. Entonces, tendría una probabilidad de 1. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 10. Se harán tres extracciones sin reposición de un grupo de cuatro tarjetas numeradas del 1 al 4 y se formará un número de tres cifras. La tarjeta de la primera extracción se ubicará en las centenas, la de la segunda en las decenas y la última en las unidades. ¿Cuál es la probabilidad que? Y tenemos varios incisos. Pero antes de empezar a trabajar con los incisos, vamos a extraer todos los eventos elementales con un diagrama de árbol. Si en la primera extracción obtenemos un 1, en la segunda extracción tendríamos la posibilidad de sacar un 2, un 3 o un 4. Recordemos que esta extracción es sin reposición. Si ya hemos sacado el 1 y el 2, en la tercera extracción solamente podremos sacar el 3 y el 4. Si en la primera y segunda extracción hemos sacado el 1 y el 3, en la tercera extracción solamente podremos sacar el 2 y el 4. Si en la primera extracción y en la segunda extracción tenemos el 1 y el 4, la tercera extracción solamente podremos sacar entre el 2 y el 3 si juntamos estas tarjetas así como nos lo indica el problema tendríamos que en esa ramificación tendríamos el 1 2 3 123 tendríamos el 124 tendríamos el 132 tendríamos el 134 tendríamos el 142 y tendríamos el 143 ahora si en la primera extracción sacamos un 2 en la segunda extracción tendríamos la posibilidad de sacar el 1, el 3 o el 4. Si en la primera extracción y en la segunda extracción tenemos el 2 y el 1, en la tercera extracción solamente tendríamos la posibilidad de sacar el 3 y el 4. De esta forma, si sacamos el 2 y el 3, en la tercera extracción solamente podríamos sacar al 1 y al 4. De la misma forma, si extraemos al 2 y al 4, en la tercera extracción solo podríamos sacar el entre el 1 y el 3. Juntando las tarjetas para formar el número de tres cifras, tendríamos 213, 214, 231, 234, 241, 243. De la misma forma, Extraeríamos los siguientes datos. El 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431 y 432. Como vemos, tenemos 24 eventos elementales totales. Con esos datos procederemos a dar respuesta a los siguientes incisos. ¿Cuál es la probabilidad que se forme un número mayor que 320? Los números mayores que 320 son los que tenemos remarcados en rojo. Como vemos, este evento junta 10 eventos elementales y como tenemos 24 eventos elementales totales, su probabilidad será de 10 sobre 24. Simplificando la fracción, tendríamos que es igual a 5 sobre 12. ¿Cuál es la probabilidad que hay un 4 en las decenas? Los números de tres cifras que tienen un 4 en las decenas son los siguientes. El 142, 241, 341, 143, 243 y 342. Como vemos, este evento junta 6 eventos elementales y como tenemos 24 eventos elementales totales, su probabilidad será igual a 6 sobre 24. Simplificando la fracción tendríamos que es igual a un cuarto. Vamos con el inciso número 3. ¿Cuál es la probabilidad que haya un 4 en las centenas? En este conjunto de datos, el 412, el 413, el 421, 423, 431 y 432 son los únicos que tienen un 4 en las antenas. Y como vemos, este evento junta a 6 eventos elementales. Y como tenemos 24 eventos elementales totales, su probabilidad será de 6 sobre 24. Simplificando su fracción, es igual a un cuarto. ¿Y si son número 4? ¿Cuál es la probabilidad que el número formado sea un número par? Los números pares que tenemos en ese conjunto de datos son los siguientes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eventos elementales dentro de este evento. Por lo tanto, su probabilidad estaría dada por la fracción 12 sobre 24. Simplificando la fracción tendríamos que es igual a un medio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el número formado sea impar? Como sabemos, la probabilidad de que un número sea impar sería la probabilidad de que ese número no sea par. Y lo podemos calcular de la siguiente forma, restando 1 menos la probabilidad de que sea par. Y eso nos daría la probabilidad de que ese número sea impar. Y la probabilidad de que ese número sea impar es de un medio. Y con eso hemos terminado el video. Espero que todos estos ejercicios te hayan ayudado a confirmar lo aprendido en la unidad de probabilidad. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.